Es digamos, un estímulo grande, una idea de la Cátedra de Enfermería Clínica de nuestra unidad académica, de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, organizar algo relacionado con lo cual los enfermeros tienen plena acción, que serían las heridas complejas. Las heridas complejas han tomado gran trascendencia en las clínicas, hospitales y sanatorios porque, digamos, es un desempeño casi exclusivamente de enfermería. Lo hacen desde que empieza hasta que termina, hasta que cicatriza la herida, la hace el enfermero. Entonces hay una gran demanda de este tipo de profesional. Nosotros acá con esta jornada se ha traído profesionales de todas las áreas de salud, profesionales que se dedican a lo que son las heridas complejas, provenientes del Hospital Guillermo Rawson, que están trabajando activamente y fuertemente en lo que es heridas. Y también tenemos invitada del vecino país de Chile a la licenciada Viviana Muñoz Cáceres, que ella es gerente regional de Laboratorios Brown, de lo que es Santiago de Chile. Esta es la segunda jornada ya. La primera fue con disertantes a nivel local, que hoy también hemos podido visibilizar la actividad que realizamos en el Hospital Rawson a nivel de lo que es curación compleja y avanzada. Hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de compararnos, entre comillas, con los avances y las actividades que realizan nuestra colega invitada especial, que viene de la vecino país de Chile, para compartir justamente su experiencia y su procedimiento y lo que nosotros llamamos la enfermería basada en la evidencia. Esta temática viene a reforzar los contenidos de lo que es la Cátedra de Enfermería Clínica, del cual soy titular adjunto. Abordamos este tema en lo que es los contenidos de la cátedra y los reforzamos, pero a su vez hacemos extensivo todo esto para que todos los colegas, ya sea estudiantes, profesionales de la salud, de todo el índole, médico, infectólogo, cirujano, como han venido en la disertación anterior, puedan acompañarnos y reforzar los contenidos de la misma.